Buenas noches y bienvenidos una semana más, a, ya saben, a esta entrega donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal, con nuestra alcaldesa alcaldesa. Buenas noches. Sí, buenas noches, Paco. ¿Cómo llevamos el invierno? Estupendamente, es que tenemos invierno. Sí, también es verdad. Bueno, algo frío, un poquito hace. No se me refrió usted todavía, ¿no? No, vamos a tocar madera para tocar madera, que no pasen todo el tiempo. Seguro que en su sí. entorno habrá gente que se refriega un poquito, ¿verdad? ¿No? Nosotros estamos todos inmunizados todos contra. Con sí. Muy bien, muy bien. Lo que sí está claro es que en este municipio no se para y hay cosas que ya se están viendo terminadas. Y bueno, y ahora mismo, porque quizás no pasemos mucho, pero ya pronto, cuando empiece un poquito el mejor tiempo, mejor del que tenemos, que yo pues sé que para usted el que tenemos es bueno, mucho mejor, ¿verdad? invita a que mucha más gente pues empiece a pasear por los distintos rincones de la localidad y hay uno que ya pues está preparado y listo para que lo puedan visitar y me refiero a la plaza de la cruz sí. que recuerdo yo tuve bueno casualmente pues me tocó a mí cubrir también cuando fue usted a visitar aquel lugar tan bonito allá arriba ¿eh? Eh, bueno pues cuando se proyectaron el trabajo bueno, pues ya está terminado Sí, era un proyecto que, que pretendía realizarse en 45 días aproximadamente y que así ha sido. Eh, ha mejorado notablemente la plaza de la Cruz en en a Pueblo pero sobre todo se le ha dado eh, esa movilidad y esa facilidad para, para el acceso, que es lo que estamos pretendiendo hacer en todo, en todo el municipio, además de integrarla dentro de las otras tres plazas que en Benalmádena Pueblo también habían sido remodeladas. Así que muy satisfechos por haber terminado ya este trabajo. Se han recuperado además algunos ejemplares también vegetales porque se había recuperado algún, algún naranjito, algún árbol que, que estaba un poco peor y se ha replantado. Eh, se han puesto también zonas de arriates con rosales. Y, y bueno, y además se ha recuperado un mural precioso de Ruiz de Luna que sí, que se encontraba guardado y se ha restaurado y se ha, se ha colocado en la plaza dándole pues mucho colorido eh, a, al entorno. Sí. Me imagino alcaldesa que, bueno, contenta y satisfecha porque ya el trabajo está terminado y algo en lo que me imagino que inciden de manera especial es que cada vez que se hace algo en el pueblo, bueno, con todo el cariño del mundo en cualquier rincón del municipio, pero en Menamar al pueblo por aquello de su arquitectura, por su fisonomía, siempre que se hace algo, sí. preservar esa imagen de pueblo que tanto gusta y bueno y que la convierte en algo muy especial, ¿no? Sí, es un trabajo que se está que se realiza y ya te como te decía que se encuadra en toda la línea de, de actuación que se está haciendo en, en todo el municipio en esta ocasión en Benalmádena Pueblo y la Plaza de la Cruz, pero sí trabajando dentro de, de una línea con con esfuerzo por supuesto, pero cumpliendo objetivos. Uh -huh. Y siempre la verdad es que eh, es una zona que quizá para lo que venimos de fuera nos puede resultar un poco bueno, desconocida, pero una vez que te metan en esas callejuelas, en esas plazas, la verdad es que se hace un paseo muy, muy ameno y bueno, y, y muy bonito, ¿no? Sí, es, eh, es el entorno, es ir mejorando el entorno y, como te decía, sobre todo, el ser una Benalmádena accesible para que la movilidad y la facilidad ah, para bien. todas las personas que tengan más dificultades, pues, les resulte menos complicado. Y la actuación ha sido importante, ha sido una obra de casi 60.000 euros y bueno se ha realizado pues con materiales que además eh, ponen en valor todo el entorno venalmadena uh -huh. eh, pueblo Benalmádena-El arroyo de la miel eh, no pierde su identidad y a, una cosa que a mí me llama la atención esto de la primera ruta de la etapa saludable es cosa suya particular eh, no y no, le digo no, por qué. Sé que usted incide mucho en lo de la calidad de vida, mm. que se haga deporte, que sea una ciudad saludable. Sí. El hombre, la verdad es que poner en valor esto de nuestra dieta mediterránea nos da también como mucho Mira, juego, ¿no? esto ha sido un trabajo, una iniciativa que se encuadra dentro del segundo plan de salud. Que sabes que Benalmaden, además, es eh, pionera en este plan de salud. En la provincia es el municipio que está trabajando de forma más activa en lo que son los planes de salud. Y es una iniciativa que se realiza desde desde el área sanitaria y desde el área desde el área de comercio. Porque, pero que además también va a englobar o engloba también las áreas de cultura y de educación, porque se trata de llevarlo también a los colegios y, se, y en el área de turismo, porque lo que pretendemos es que los turistas, nuestros visitantes, conozcan nuestra gastronomía a través de la salud. Así que eh, es una iniciativa que enmarca muchas áreas y que siempre es el trabajo en equipo lo que hace bueno, pues que afloren este tipo de ideas. Y como te decía, de lo que se trata es de que la gente conozca nuestro municipio porque la ruta se hace en los tres núcleos, que esa ruta se puede ir haciendo eh, caminando, de manera que se pueda acceder a cada uno de los, de los restaurantes que, que han formado parte de esta, de esta iniciativa, eh, y que van a concursar también y, y bueno, y van a proporcionarnos esas comidas saludables, pues que se pueda hacer un poquito de ejercicio. Pero además... Eh, los sabores de siempre eh, coordinados y combinados de manera que nos puedan servir para ayudarnos a tener esa mejor calidad de vida, porque eh, de eso se trata, a través de la alimentación. Y luego llevar todo este. esta esta idea a los colegios, de manera que los niños ya desde pequeños, si bien sigan con nuestra cultura de tapas, que también es una forma de turismo, sí. eh, esta cultura de tapas la lleven a una forma de alimentarse saludablemente y que cumplamos el objetivo pues, de evitar esa obesidad infantil, que evitando la obesidad infantil evitaremos también adultos obesos. Así que mm, se combinan muchas, muchos factores, muchas áreas como te decía, lo que vamos buscando es Benalmádena, ciudad saludable. Del 28 de enero al 5 de febrero. Sí. Dieta mediterránea, de sí que mucho aceite y bueno, muchos de esos productos que tenemos autóctonos en nuestra tierra y que ¿Sí? y bueno, que depende de la casa que tengas y la buena cocinera de madre que tengas, ¿no? Pues se siguen manteniendo y es una oportunidad de inculcar a los pequeños, pues eso, como usted dice, del arbolito sí. desde pequeñito. ¿no? Además, nos van a enseñar a, a comer y a, y a combinar, sobre todo a combinar los alimentos. Y, y bueno, va a ser muy, muy divertido. Así que animo a todos los ciudadanos, a todos los residentes en Benalmadena y por supuesto que atraigan a sus amigos y a todos los visitantes a que comiencen esta, esta ruta porque nos va a enseñar muchísimo. ...y también la alcaldesa, bueno, al mismo tiempo que, que cumplimos con nuestra salud... Eh, ...bueno, pues una iniciativa empresarial en cierta manera... ...porque vamos también de la claro, mano de los empresarios, de eh, los comerciantes... ...exactamente, la Asociación de Comerciantes es el, una de las impulsoras de esta, de esta iniciativa... ...y de lo que se trata es de activar, el, eh, bueno, pues esa, esa área de restauración... ...que tenemos en Benalmadena tan importante y además tan rica y tan variada... ...que la imaginación eh, se desarrolla... ...no solamente eh, en actividades, eh, bueno, lúdicas... ...sino también en este tipo comercial... ...así que uh -huh. muy bien, muy contentos. Y, y además es una fecha donde, lamentablemente... Sí, ...pese a las muchas es... cosas que se están haciendo... ...bueno, pues tapa un poquito. El... Pero tú fíjate que este estas fechas... ...que además nos, nos van a ayudar también... ...a sacar eh, afuera eh, el, esta gastronomía de tapa de cuchara uh -huh. que que tenemos tan rica aquí en Benalmádena y esos guisos que, que, bueno, en vez de comerte un plato, pues lo que te vas a tomar será la ración y, y, bueno, y vas a aprender a que existen muchos más de los que en casa se toman habitualmente, porque vas a conocer los que se comen los que se, en, en otros lugares del municipio, así que muy bien. Y esta, bueno, y esta ruta de la etapa saludable pues se suma a las que se hacen y me decía, sí, un, ah, entregaba usted los diplomas me decía un ganador eh, de los ganadores bueno que esto obliga a los restaurantes a mover un poco la cocina en el buen sí. sentido de la palabra hace que el público conozca más ...de las tapas, se vuelve más exigente... ...y bueno, eso aquí, un, una pesadilla sí, es que la... se muerde la cola... ...en una forma positiva, ¿no? Es la competitividad, claro. es la, la competencia es buena... ...porque lo que te ayuda es a mejorar... ...y lo que vas buscando es la calidad... ...y es, efectivamente se, se hace en una temporada del año... ...que lo que se pretende es, después de una etapa de navideña... ...y en la que, bueno, pues ya se ha producido ese descanso... ...del mes de enero, pues podamos... Continuar moviendo nuestra nuestra economía de invierno en, en Benalmádena. Lo que está claro sí. es que hay que seguir haciendo cosas. Hay que seguir no trabajando y hay que tener imaginación. Y fíjate, a través de la salud, cómo Mira, podemos llegar a mover el, el, el comercio, la restauración, los hoteles, todo, claro que sí. Eh, Qué de asunto, vamos con algo menos amable y que tiene mucho que ver, por supuesto, con nuestra situación, muchísimo. Sí. Eh, me refiero al tema de la fonda. A ver, alcaldesa, para aquellos que no estamos muy encima todos los días del tema, sí. um, hubo que aprobar en el Pleno que se salían del consorcio. Bueno, sí, fue un requisito Trámite, bien. totalmente eh, innecesario, porque ya la Junta había dado los pasos que tenía que dar y que no necesitaba para nada al consistorio. Pero llegamos a la conclusión de que no podían achacarnos nunca, no queríamos que en ningún momento eh, la Junta de Andalucía eh, achacara al Ayuntamiento de Benalmadena, que no había colaborado eh, en y, el trabajo. Y por eso sí. te dijeron, sin ningún reparo, vale, lo pasamos por Pleno, aún sí. así lo pasamos por Pleno. Aún así, aunque, sí, no, se aunque no haya necesidad. Es eso, como aquel sí. que dice, bueno, pues te ofrezco la otra mejilla para que veas que hay ningún problema, entiéndame sí. el término no, coloquial. Bien, vamos a decir lo que nosotros somos transparentes y claros, ¿eh? Consideramos que jurídicamente no es necesario realizar pero, ninguna acción más, pero bueno, tú me lo estás pidiendo y como no lo máximo, no o sea, lo que añadas a una cosa que ya está hecha no es malo, pues sin ningún problema. Entonces ahora porque qué mm, se dice a través de los medios que es que se ha hecho, pero ya se ha hecho tarde. No, 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 no ni muchísimo ver, menos, vamos entonces, a ver. en qué situación? Si, si nos está pidiendo la Junta de Andalucía que lo hiciéramos antes de final de año, ¿qué diferencia hay entre el día 30 de diciembre? Y el día 2 de enero. ¿Qué diferencia hay? Es absurdo, es absurdo. Si lo que ellos necesitaban, eh, que no era necesario, era simplemente que nosotros diéramos nuestro visto bueno, nuestro visto bueno está dado. ¿Qué más te da que sea el día 30 de diciembre que sea el día 2 de enero? Es absurdo. Ellos no tenían el dinero preparado para pagarle a los trabajadores ni a los proveedores. Si es que es así de claro y de sencillo, ¿por qué si no, no está la Fonda empezando ya a preparar sus cursos para el día 15 como habían prometido? Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, claro, de alguna manera se tienen que excusar. Pero desde luego, los que no queda por el ayuntamiento, ya lo advertimos, el equipo de gobierno ha trabajado y seguirá trabajando siempre para facilitar el empleo y la formación para el empleo. Todos pensamos que quizás cuando la cónsula empezara, aunque parece ser que no como todo debiera, que aquí va a arrancar también. Y bueno, pues estamos esperando todavía, ¿no? Pues claro que estamos esperando y lo que tendremos que esperar, porque es que han gestionado muy mal, es que han gestionado fatal. No me diga usted a mí que es que eh, las personas que llevan sin cobrar desde el mes de julio no podían haber cobrado ya, con, cuando, con unos fondos además que es que ni siquiera tienen que salir de la Junta de Andalucía, que son fondos europeos, mire usted. Es que el, el dinero tenía que estar ahí y tenía que estar reservado exclusivamente para estos señores que han estado dando sus clases y han estado trabajando y no lo han hecho. ¿Por qué? Pues que no gestionan. Así que mmm, no es achacable en absoluto al Ayuntamiento de Benalmádena, sino a la mala gestión de la Junta de Andalucía. Eh, ¿Le siguen buscando los afectados para que usted pueda decirle algo? No sé, porque la administración más cercana sigue siendo el Ayuntamiento. Los trabajadores y los alumnos conocían perfectamente cuál era la postura del Ayuntamiento con respecto a ellos y era estar al lado de ellos. No han vuelto a decirnos nada. ¿Por qué? Porque es que no tienen ya ningún, no tienen argumento. Nunca han tenido argumento. Se les explicó claramente desde el primer momento. Y lo que hace el Partido Socialista e Izquierda Unida es jugar con el futuro, no solamente de los profesores, sino también del alumnado que tenía puestas sus esperanzas en esos cursos de formación. Y que, sin embargo, no se los están dando. Les han prometido, como siempre hacen, prometer sin cumplir. ¿Y en qué situación estamos, alcaldesa, de la información que usted tenga? Simplemente estamos esperando que nos comuniquen que efectivamente comienza el curso. Eso es lo que estamos esperando. Y, por supuesto, tienen que cumplir con todos los requisitos jurídicos de lo que es la liquidación, la formalización de cuentas, la admisión de las cuentas, la aceptación. Todo eso lo tienen que cumplir, por supuesto que sí. Pero bueno, eso es una parte jurídica que no, que no viene al caso. Lo importante es que los profesores cobren y que los profesores trabajen y que los alumnos tengan sus clases, que ya estamos a mediados de enero. Y, sin embargo, el curso se les va pasando. Y esto no es eh, como un curso teórico exclusivamente que tú puedes acumular mm, eh, conocimientos eh, en menos tiempo. Mm, te darás más prisa o menos prisa. Aquí necesitan práctica. Y las prácticas son fundamentales para poder tener buenos profesionales. Y esas prácticas eh, las tienes que dar en el tiempo necesario. No puedes acumular meses. Es que el curso tiene que haber empezado en el mes de septiembre. Esto, en cierta manera, pese a todos los esfuerzos que está haciendo el ayuntamiento para poder aclarar, para, bueno, pues para facilitar. Por supuesto. Eh, pero que quieras que no, lamentablemente, como está en la bueno, pues algo no se enturbia, ¿no? Eh... Y se escapa un poco de las manos del ayuntamiento, creo. No, Pregunto, no sé, yo digo como lo veo. Completamente, o sea, está fuera del ámbito de acción del ayuntamiento. Eso tiene que quedar clarísimo. Es la Junta de Andalucía exclusivamente la responsable de la puesta en marcha de los cursos de formación. El ayuntamiento no tiene más que seguir poniendo a disposición de la Junta las instalaciones, que además ahora veremos a ver qué es lo que nos solicita, porque han constituido un organismo nuevo a través del cual van a trabajar los, los profesores, pero claro, eh, disolviendo un consorcio existente, tienen que formar algún otro organismo, porque a nosotros nos van a seguir pidiendo las, eh, el lugar del desempeño y desarrollo de la, de la escuela uh -huh. y, por supuesto, el ayuntamiento va a estar ahí. Como ha estado siempre. Lo que pasa, alcaldesa, que no sabemos ese nuevo consorcio que se tendría que crear, no sabemos cómo va a quedar. Así que no se, de, no se tiene no, información. No, no, todavía. no, ni siquiera nos han dicho ni en qué proporción, ni ni qué porcentaje, ni en qué forma eh, va el ayuntamiento a participar con. A, a participar con la Junta de Andalucía. Es decir, que la comunicación tampoco está haciendo como debiera. Siempre nos están achacando que, que si no hacemos llamadas telefónicas. Verá, nosotros estamos esperando y deseando que la Junta de Andalucía nos diga os necesitamos queremos que estéis con nosotros vamos adelante y como institución ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros nos quedamos con esas palabras alcaldes y esperemos que lo más breve posible pues por el bien de estos alumnos de la fonda de Benalmádena pues que ojalá empiece lo más rápido y bueno y no descarto que en cualquier otro momento pues tengamos que volver a hablar de este tema bueno pues para que los vecinos o aquellos afectados que nos ven en la provincia de Málaga que es la penetración de esta televisión bueno pues puedan oír su opinión y su versión de lo que está ocurriendo eh, seguimos aquí en este municipio seguimos en la misma pues claro eh, tenemos una forma de vida y tenemos una forma de ganarnos la vida y, y cuántas veces hemos hablado mm, del llamado turismo deportivo no sí. no solamente eh, porque la gente haga deporte sino que tenemos que tener instalaciones para que sean de reclamo turístico pues ya está siendo reclamo turístico, un equipo chino sí. de la primera división sí. un mes llevan en Benalmádena entrenando en el polo deportivo de arroyo de la miel Sí, en esta ocasión han sido ha sido un equipo de la primera división como ellos ellos tienen otra forma de denominarlo sí. para, para, pero para bueno nosotros, la primera división china ya para está, que igual. nosotros nos entendamos plan coloquial. Eh, la primera división china y la verdad es que ha sido fantástico haberlo recibido aquí porque es la primera vez que un equipo oriental viene aquí a nuestro municipio sí que hemos recibido en muchas ocasiones a equipos del Norte de Europa que vienen buscando unos climas más cálidos y nuestras instalaciones deportivas y también nuestros hoteles. Y, y en esta ocasión, bueno, pues ya estamos abriéndonos también hacia ese mercado, hacia ese turismo y deporte oriental. Y han estado encantados, fueron muy amables, estuvieron muy contentos, además disfrutaron de una temperatura, como estábamos hablando, una temperatura fantástica, que no podían siquiera eh, creérselo, ¿no? Porque allí en su, en su país también tienen zonas de muchísimo frío... y les ha venido muy bien poder entrenar pues prácticamente todas las horas de luz que... que, que tenían, de luz, de luz solar. Y bueno, muy contentos y esperando que, que repitan al año que viene y por supuesto que puedan divulgarlo, que el nombre de Benalmádena esté en, en China. Y que, y que sean muchos más los equipos que se animen a pasar aquí sus temporadas, sus pretemporadas y de, y sus tiempos de entrenamiento, claro que sí. Eso es lo que le quería decir al alcaldesa lo, yo lo voy a incidir porque entiendo que es muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué mejor publicidad? Por supuesto que hay que ir a toda la feria de turismo, ¿no? Por supuesto, yo lo entiendo que es necesario, pero qué mejor publicidad que la que se hace cuando conocen esto, ¿no? Eh, la verdad es que eh, he cubierto la noticia. Iba usted efectivamente a visitar el entrenamiento. El césped en buenas condiciones. Eh, bueno bueno pues, Y ya no solamente los jugadores, es todo el aparataje sí, claro. de gente que lleva. Es un, y, un dispositivo importante. Sí. Y no solamente campo de fútbol, que luego tiene que bajar, tiene que comer, tiene que pasear. Es de lo que se trata. Han estado al menos unas 40 personas, han sido las que han venido. ...y han estado en uno de los hoteles de, de aquí de Benalmádena ⁇ y también hay que agradecer a los hoteles que, que colaboren en este tipo de actividades porque estos deportistas tienen una dieta especial, eh, tienen también unos horarios un poquito más complicados eh, y sin embargo han encontrado siempre muchísima colaboración eh, a la hora de, de utilizar este, estos servicios hoteleros. Así que muy contentos, han estado muy bien, eh, incluso me dijeron que, que querían prolongar un poquito eh, la estancia aquí en Verán madena y bueno encantada de que, de que tengamos aquí al, al mundo deportivo oriental y por supuesto que vayan a exportar nuestro, nuestro clima nuestra acogida nuestra hostelería nuestra restauración nuestro comercio y que bueno que se hayan, hayan ido con una grata impresión estamos hablando de creación de riqueza efectivamente eh, me, me va, me, quizá me pongo un poco que el si no, alcalde se me lo va a permitir pero bueno ...es que entiendo que ahí es donde se justifica... ...y se pone de reflejo... ...y se pone manifiesto, bueno, pues todo el esfuerzo que hacen... ...muchas veces se habla o se ha comentado... ...se ha hecho algún comentario... ...pues de lo costoso que es mantener, por ejemplo... ...pues un campo de hierba o cierta instalación... ...pero tiene su objetivo, sí. tiene su explicación... ...gracias, porque si llegamos a tener un campo de césped artificial... ...pues igual deciden que no... no bueno esto, porque... Porque equipos de, de a ese nivel ya quieren césped natural... No, que lo quiero decir que sí, todo no, tiene su... Porque el césped artificial claro. pues, es más común, te lo encuentras también en otros claro. lugares, en otros en otros espacios, en otros municipios y bueno, el hecho de tener césped el espenatural natural, natural pues, pues evita, dicen los expertos, yo tampoco entiendo mucho, pero evita muchas lesiones y entonces, bueno, pues si estás entrenando y tienes un jugador profesional que se lesiona, imagínate, bueno, para el equipo el equipo de fútbol de que se trate, la complicación económica que eso puede suponer o bueno, pues no sé, eso los deportistas y los entendidos en fútbol son los que te pueden dar muchas más explicaciones que las que te pueda dar yo, pero bueno, el, el hecho de que de que puedan pisar en un Césped suelo natural. exactamente eh, acomodado, pues pues es mucho mejor que no en un suelo más duro, ¿no? Gracias al esfuerzo se recoge el premio, en este caso, pues bueno, pues ese turismo deportivo. Y del turismo deportivo, bueno, pues a algo que ya es un. Es, forma parte del carácter de esta ciudad, que es esa, esos distintos gestos solidarios que se hacen, bueno, pues para ayudar. En este caso, bueno, pues esa entrega de recaudación del desfile de moda que se hizo sí. eh, en este caso para Cudeca, fue hace unos meses, bueno, pues ahí se está dando el callo, apoyándoles y diciéndole, bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, fue gratificante, fue gratificante entregar la recaudación a Cudeca y a la Asociación Española para el Cáncer, que fueron las dos asociaciones para las que se realizó eh, este desfile, este desfile de moda. Eh, bueno, dar las gracias, por supuesto, al modisto que, que eh, puso su experiencia, que puso su idea y que expuso sus trajes ¿no? a, a disposición de, de todos los benalmadenses, porque realmente todos disfrutamos del desfile que además tenía ese carácter solidario que como tú bien dices es ya propio de nuestro carácter en Benalmádena, el ser solidario y el tener la buena acogida de todo este tipo de eventos, así que muy contentos como también lo estuvieron eh, las dos asociaciones vinieron a, que vinieron a recoger la presidenta de la asociación española para el cáncer eh, dando las gracias porque bueno, así como de la representante que vino de Cudeca, porque cualquier ayuda es poca. Ya nos estuvieron contando ellas que las atenciones y las asistencias que hacen son innumerables, son muchísimas, eh, pero sobre todo porque eh, proporcionan esa paz, esa tranquilidad a los familiares y a las personas que a las que se les ha diagnosticado bueno, pues la, la enfermedad o aquellas que ya se encuentran en una situación que tiene que ser de, de carácter más eh, paliativo. Pero bueno, contentos, satisfechos y para seguir trabajando y estando al lado, por supuesto, de las asociaciones, claro que sí esa frase que dice usted que donde nos llega muchas veces las administraciones pues pueden llegar ese tipo de colectivos no de una forma así es así tan, es tan y la, en, lo que nosotros podemos echar una mano pues es colaborando en la eh, formalización en la realización del evento en este y, caso fue el Castillo Bilbil creo, en no en el Castillo del Bilbil que fue un entorno muy bonito que además también nos acompañó el, la temperatura porque fue en una temporada ya que, que el otoño nos puede jugar malas pasadas y sin embargo ahí se, se mantuvo estupendamente, eh, fue precioso y muy bien organizado, así que darle la enhorabuena a las a la área de cultura que fue la que colaboró directamente, así como la de la de comercio y por supuesto a las asociaciones que fueron las que se encargaron también de vender todas las entradas, que fueron íntegramentes, la venta de esas entradas ha sido íntegramente para, para las asociaciones. Tema muy importante, siempre, bueno, pues, prestando ese hombro, ¿no?, entre comillas, para, bueno, pues, para estas personas. Y antes se decía papá estado, Araga, papá, ayuntamiento. Entiéndame el término. Sí, Quiero decir que cada supuesto. vez que hay, el, bueno, pues se cuenta con el ayuntamiento. y se le da, bueno, pues esa solemnidad, esa importancia y aparte lo que usted decía, ¿no? En cuanto a la infraestructura y los medios que dispone el ayuntamiento. Y hablando de medios, hablando de medios que hay que rentabilizarlos y que hacen que una ciudad esté viva me, viva. me refiero al Parque Innova. Voy a leer el titular. ¿Me lo permite, sí, la alcaldesa? Sí, por supuesto. El Parque Innova ofrece a sus usuarios cerca de medio centenar de acciones lúdicas e informativas. Para el primer trimestre de 2015. Bueno, esto luego se va. Eh, lo que quiero decir con esto, la cantidad de actividades, de oportunidades para gente con inquietud y con ganas de aprender y hacer cosas sí este es el espacio innova que es el que se dedica fundamentalmente a la juventud pero que cuando te acercas allí no solamente están los jóvenes realizando actividades sino que hay personas de todas las edades y además desarrollando las actividades más variopintas y bueno también darle la enhorabuena a mi compañero concejal de, de juventud porque eh, bueno la imaginación la puesta a disposición de todo su equipo es extraordinaria y bueno estuvimos presentando todas las actividades de este trimestre y como tú bien dices, más de 50 talleres, actividades, formación. Cursos, bailes, de todo lo que te puedes imaginar, eh, se realizan allí. Además del, de la multiplicidad de usos que tiene ese edificio, porque sabes que, por ejemplo, en épocas estivales, que la, a lo mejor la biblioteca está cerrada, sí, sí. pues se habilita el espacio para que los jóvenes puedan aprovechar y puede, puedan estudiar. Y es normal pasar a lo mejor un domingo a las 9 de la noche y ver que están todas las luces del edificio encendidas porque hay actividades que se están desarrollando pues un domingo a las 9 de la noche así que bien por todo el equipo de juventud que trabaja de forma incesante y además con cada vez más más imaginación se dan eh, cursos de idiomas pues como el ruso eh, se dan talleres de pilates se hace yoga bueno pues pues muchas cosas sí, muchas y una cosa que me llama la atención alcaldesa y que bueno lo veo positivo por supuesto es que cuando hay demanda de algo en concreto, se le sugiere al concejal en este caso y cuando hay un número de personas determinado que se pueda llevar a cabo, lo ponéis en marcha, es decir, que sí. eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo veo sí. algo positivo, sobre todo porque te quedas en la almádena, no tienes que salir. Que además es una forma mm. de, de dar la entrada a todos los jóvenes eh, para, la, para el emprendimiento. Claro. Porque la idea es que bueno, que empiecen con, con un número de personas que se ha reducido. Cuando estos ven que, que funciona, pues ellos puedan tener además la opción de poner su negocio y de continuar su trabajo. y entonces ya tener pues esa cultura de emprendimiento y de ser autónomo y autosuficiente. y poder empezar a trabajar ¿eh? de una forma bueno pues ya como si dijéramos un poco más autónoma y no tutelada por, por bueno, pues por esta primera inicio de actividad así que es esa formación también constante y esa búsqueda del propio del emprendimiento o sea de que el joven tenga una imaginación tenga capacidad para luego desarrollar su propio negocio su propia actividad y bueno tenga sus propios recursos económicos claro que sí y ese es el objetivo de de este área de este área de juventud unas instalaciones muy bien hechas pero era importante dotarlas por pues, eso de tipo de iniciativas y en cualquier caso para y ya pasamos casi al último alcaldesa eh, porque estaremos llegando prácticamente al final eh, lo que supone para los jóvenes y algo en que usted piensa siempre los padres. Si, si tienes un hijo adolescente con cualquier tipo de inquietud, el saber que lo puedes hacer en Benalmádena, que no tienes que ir, no sea a Málaga, como recordó sí, usted que en nuestra época quizá había cantidad de cosas que había que ir a la capital porque aquí no se podía sí, hacer, ¿no? Sí. Afortunadamente en el caso de Benalmádena ha cambiado. Eso que quieras que no le da un nivel de calidad a la ciudad, ¿no? Totalmente. Durante el curso pasado, durante el año pasado, se estuvieron desarrollando muchísimos eh, cursos de formación, sobre todo de la Escuela eh, de Organización Industrial, que han sido fantásticos, que han sido másters y con un, profesora, un profesorado. de muchísima calidad y que ha permitido a muchos jóvenes, que algunos incluso fueron becados, no sé si recuerdas, eh, fueron becados, eh, poder desarrollar hacer, realizar esos másteres que, que de otra manera les habrían costado no solamente por el precio del curso, sino por el desplazamiento a otras provincias que hubiesen tenido que realizar. Y la calidad de esa formación eh, y el formar a los jóvenes para poder emprender. Es el objetivo de, del área de juventud, no solamente el ocio o los talleres para tiempos cortos, sino esa formación para el emprendimiento, como te decía. Claro, y ese edificio, junto, por ejemplo, con el oboe, donde también se hacen cantidad de cosas, la escuela popular. Sí. Y sí, si, la comunidad educativa, llámese sí, así toda, un, tiene un, un auge muy fuerte, ¿no? Sí, muy, muy, mucho, está eh, muy viva, quiero Todos decir. Se, se, se complementan, sí, claro. Todos se complementan, pero unos tienen unos objetivos determinados que van en la búsqueda del te doy el primer empujoncito para que luego tú puedas desarrollarte y otros pues tienen como en el tema del de, no por ejemplo, que se dan unos cursos pues para el desarrollo personal y profesional, pero eh, personalmente. O sea, que pero, no, no tienen... No, sí, no, ya, ya, pero lo, lo que quiero o sea, decir que es que una persona es... con inquietud sí. en Benalmádena tiene salidas. Por supuesto, por supuesto, Benalmádena, lo hemos dicho muchísimas veces, es un municipio activo, es un municipio que no se puede parar, que no debe pararse y que de hecho no se para. Y con la gestión que estamos haciendo, haciendo con mi equipo de trabajo, con mis concejales, eso es lo que estamos demostrando, que trabajamos, que nos movemos, que no nos paramos y que tenemos un objetivo, que es la formación y el empleo de nuestros jóvenes, sobre todo. Eh, tenemos que irnos, pero vamos a hablar de la Navidad, dice usted, hombre, todo de Navidad. Como, <laughs> si, de hemos si me da usted tiempo, yo se lo explico. La verdad es que mm, las Navidades en este municipio son muy exprimidas. Eh, todo el mundo participa. ...y a todo el mundo se le da una posibilidad de hacer algo... ...depende en la atalaya que estés... ...en este caso me refiero... ...a los comerciantes, bueno y esos premios... ...que se dieron de decoración navideña... Sí. ...bueno pues también ellos, oye... ...eso hace ciudad. Estamos trabajando siempre en esa línea de no quedarse quietos de inventar de reinventarse si hace falta y con este concurso de escaparates que es navideños que se estaba celebrando pues lo que hace es incentivar al comercio para que mejore su competitividad que también lo hemos hablado antes eh, se trata claro de ser atractivos para que, para que la gente pues, entre en tu comercio. Para y, ser competitivo, ¿no? Claro, eh, que entre en tu comercio. Y tú fíjate que, que los premios han ido a, a, a muy variados comercios, porque es que desde una inmobiliaria que se ha preocupado por eh, decorar su escaparate en Navidad hasta una farmacia pasando por una tienda de ropa. O sea que hay que darle enhorabuena de nuevo al área de comercio y a la Asociación de Comerciantes de Benalmadena por estas iniciativas, pero sobre todo, eh, bueno, pues felicitar. A los que a los que han ganado el concurso porque cada año van eh, buscando y teniendo más imaginación para mejorar en su propio escaparate bueno y al año siguiente pues ser otra vez no eh, bueno pues el concursante número uno claro que sí es bonito ver al alcalde de como en esta ciudad todo el mundo se implica no sí, es fantástico es desde, desde los niños en la calle que que hemos tenido todos estos talleres en Navidad y que han disfrutado tantísimo, pasando por los padres que se, claro, tenían que llevar a los niños y también disfrutaban de verlos a ellos, hasta los comercios que hemos tenido, además unas Navidades, yo creo que pronto nos darán el balance desde la Asociación de Comerciantes, pero han sido unas Navidades muy buenas. Así que ahora ya estamos en la temporada de rebajas. Animar a todos, los, a todos los ciudadanos a que se pasen por los comercios de Benalmadena porque las rebajas están siendo también muy productivas, muy buenas, muy es atractivas. Muy, es muy importante al que ¿verdad?, mandar ese mensaje de que hagan las compras aquí, ¿no? Claro, si sí, tenemos de todo en Benalmádena, no tienes que irte demasiado lejos para, para poder buscar lo que lo que quieres. Así que, de nuevo, a animarlos a que vean cómo están los comercios y cómo están esas rebajas. Ana, que se vaya también, usted también de rebajas. Oh, ya voy a aprovechar ya mismo. <laughs> eh, Paloma García Galvez, alcaldesa de Benalmádena, que hemos llegado al final, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y que hasta la semana que viene. Igualmente, Paco, gracias. Gracias. Y a ustedes, Millón de Gracia, volvemos el próximo viernes.